agradecer la visita del ministro y del delegado de gobierno a nuestra ciudad en un claro ejemplo de lo importante que son las relaciones entre el gobierno y los ayuntamientos. Lo hacemos además en un momento a las puertas de un 6 de diciembre, del aniversario de nuestra Constitución, en la que más que nunca queda claro que hablar de los problemas reales, de los problemas que suceden en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, es hablar de los problemas de España. En ese sentido, yo también quiero agradecer al Gobierno esa previsión que hay de la reforma de las administraciones, porque para seguir fomentando el municipalismo necesitamos que las administraciones públicas, que las administraciones locales seamos cada vez más autónomas y también tengamos más capacidad de financiación. En ese sentido, la relación estratégica entre el Gobierno y los ayuntamientos, bueno, pues sigue siendo una de las cuestiones clave y también lo sigue siendo esa segunda descentralización de la que tanto hablamos los municipios. Asombrado me voy del buen uso de los fondos públicos para entregar a través de iniciativas públicas el poder tener un municipio de más de 100.000 habitantes que apuesta claramente por lo público. Tiene mi compromiso además la alcaldesa tras su intervención que uno de mis objetivos como ministro de Política Territorial es actualizar y renovar la ley de bases de régimen local. Es absolutamente imprescindible tener muy cerca lo que es la realidad de las entidades locales porque son las que son más cercanas a la atención diversa que precisan sus vecinos y vecinas, ¿no? Y además, una corporación donde la mayoría son mujeres, ¿no? Cosa que también hay que aplaudir, ¿no? Cosa que lo hago además el día en el que el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el anteproyecto de ley de paridad, ¿no? Estamos ya con las líneas programáticas y económicas del presupuesto del año 2024 y va a haber partidas importantes para memoria democrática. Ayer visitaba Morata y me quedaba asombrado también de un museo magnífico donde gran parte de ese material es de Rivas, que forma parte de la batalla del Jarama, y por lo tanto haremos una apuesta clara para desarrollar la ley de memoria democrática, del mismo modo que también anuncio que habrá fondos importantes europeos y también propios desde el Ministerio de Política Territorial para seguir avanzando la digitalización y la transformación en los municipios.